Y esta rolona, hermano. Que todo está bien, que no ha cambiado nada. Tinder en la vida real, gran Alexis versus 20 mujeres. Yo siento que el gran Alexis debe de coger como toro, mamón. Te lo juro. Estarán pasando una a una y Alexis decidirá si le gusta o no. Habrán varias rondas en las que se irán eliminando más y más mujeres hasta que quede con la mujer de su vida. Nos muteamos y le empezamos a hacer... Nos lo pasamos en gritos. ¿Hola? Hola. ¿Cómo te llamas? Danai, estudiante de ingeniería industrial. Ah, ¿vas en la uni? Sí. ¿Por qué? Eso es una pérdida de tiempo. Porque me gusta, me agrada. Estoy calando, sí. Chido. ¡Vas, tú! Estoy calando, sí. Estoy chido, ¿eh? Pasaste la primera prueba. Era una prueba. Vas. Yo creo que lo hizo bien. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Me llamo Aremi. ¿Arepa? ¡Arepa! ¿Arepa, Arek o cualquier otra Arek, cosa? Te voy a decir Arek, a ver. ¿Qué planes tienes a futuro, saber? Cuéntame un poquito. Tengo ganas de estudiar gastronomía y sobre todo viajar. ¿Lo de la panza? No, o sea, tipo estudiar gastronomía, pastelitos, abrir un restaurante. Ah, sí, cierto, lo confundí, qué pendejo. Güey, sí lo dijo en serio, ¿verdad? No me dijiste tu edad. ¿Cuántos años tienes? 18. A la verga. Ok, ¡tú vas! El bailecito. ¿Te das cuenta que los dos están cerca de la misma edad? ¿Qué? ¿Acabas de salir de la prepa? Ese güey ya con pinche familia, a la verga, a los 19. Sí, parece que tiene dos familias y las gestiona. Güey, es que no puedo ver a ninguna. Todas están muy hermosas, dice. ¡Ahí viene! Güey, se parece al A-Train con esa marca de raya al lado de su cabeza. No mames, no se parece nada a A-Train. Wow, hola, ¿cómo te llamas? Who are you? Cassandra. Bro, la verdad, ella está... Por favor, respeta a la Puccini. Cassandra, ¿con C o con...? Dale like, güey, ya. No preguntes a la verga. ¿A qué te dedicas? Pasa. Pues estoy estudiando ahorita. Tengo carrera en administración. Si le da dislike, se termina el video, güey. Yo de chiquito pensaba que administración era como los que se encargan de mandar M&M's ahí. A las tiendas. ¿Cuántos años tienes? ¿No me dijiste? ¿Qué te pasa, güey? Ya te estás tardando, o sea. ¿A quién quieres engañar? Dale like, güey, ya. El Alice ya pasó por dos anexos. A las 19, sí. ¿De cuántos me veo? Oh, shit, ya empezamos. Te ves de unos, no sé, 15. Estudio administración, ¿por qué se cabrón? Está portando como cool, güey, acá. 21. Está bien, te ves más joven, pues. Ok. Cambió, güey. De empezar a decir mamadas, güey. Creo que solo soy un chico más serio y diferente al resto. No me gustan las fiestas ni fumar. Simplemente me siento y leo un libro. Pásale, sí, lo hice. Ya la armaste, güey, no te preocupes. Mamón. Como si le estuviera haciendo un favor. Hola. Sí, ya la hiciste, no te preocupes, pasa. O sea, si querías entrar, lo lograste. Felicidades, pasa. Ah, cabrón. ¿Cómo te llamas? Ashley. ¿Sabes cómo me llamo yo? Alexis. Ay, güey, vino preparada la canija, eso. Qué bonita voz, por cierto. Sí, me lo dicen mucho, de locución. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿A qué te dedicas? Soy actriz. ¿Ya sea de cine o...? Jim Carrey en su casting de La Máscara, güey. ¡Mira lo que me pasa, bro! Principalmente de teatro, pero sí he hecho cine también. Ok, tú vas, es todo. Oye, pues ¿para quién le va a decir que no este cabrón sí, a la verga, güey? Sí, me dijo que sí a todo. Güey, desde aquí se ve el tamaño de su cruz, güey. Es que me da risa. A ti te dan risa cosas muy raras. ¿Te da risa su cristianidad? ¿Te da risa que sea católico? ¿Te da risa su fe? ¿Te da risa Dios? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Segura? No me estás mintiendo. No quiero empezar con mentiras esto. Siento que la Alexis en cualquier momento va a hacer... y se le va a hacer... ¿Qué te dedicas? Dibujo... furros. A huevo. Pues sí se gana chido. Mujer emprendedora, carajo. Te puedo mantener. Ok, tú vas. No, ya estuvo. No. Se está emocionando este güey. Sí, no quiere perder nada. Háblenle, díganle. Oye, tienes que eliminar a alguien. Una intervención, güey. ¿Me colgó? ¡Me colgó! Míralo, va a sacar el teléfono y va a colgar. Contesta. ¿Por qué nos cuelgas, güey? A ver, dime rápido qué pasó. Ahí viene una mamá. Que elimine, es que tienes que eliminar alguna, güey, porque le estás dando like a todas, güey. Va. Ya, la próxima morena va afuera. Y dile... Hola, ¿cómo te llamas? Dana. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Ale... no me conoces. No sé quién eres. ¿Cómo que no conoces al gran Alexis? Ok, primera red flag. Préstame tu manita, a ver. Es como más... Oh, tengo malas noticias. ¡Tú te vas para afuera, mami! ¡Lo siento! Uy. ¿Por qué? ¡Fuera! ¡Pero por ella no! Yo no voy a aceptar a alguien más brown que yo. Todo mundo es más blanco que él, güey. Güey, la chava sí fue roja, güey. Yo voy a consolarla, amigos.
¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Muy bien, Nikki. ¿Tú? ¿Nikki? Sí. ¿Como Nicole? Ajá, Nikki Nicole. Soy fan. ¿Sabes hacer esto? Sí. A ver. Pero con ancianos, ¿no? ¡No, fuera! ¡Fuera! Paco, ¿qué me estás trayendo, Paco? Oh, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, bien, ando chido. Una limpiadita, ¿no? En los tenis. Perdóname, está lloviendo, ¿no, amiga? ¿De dónde eres? De Puebla. ¿Y tú? ¿De dónde? ¿Yo? ¿De dónde me veo? Como de Sudáfrica. ¿De Cuba? ¿Un poquito? Sí se ve medio cubano, ¿eh? Sí se ve cubano. No sé cómo decirte esto, pero te vas para allá, perdón. No me dicen cubano así de grapas. Mira, ¿sí? La cara que le puse. Se ardió, güey. Sí. ¿De qué estás hablando? Oh, que te... yo open salir, please. Ok. Es que se le rompió el personaje, güey. Nunca le habían llamado cubano en su cara. Oye, estaría vergas que le digan de que se tape los ojos así. Y sales corriendo y le das un beso. Va. ¿Yo? No, él. Ah, ya. Ay, güey, eres gótica. ¿Cómo te llamas? Fernanda. ¿A qué te dedicas? Soy diseñadora y en mi rato libre, pues, limpio baños. ¿A huevo? ¿De dónde? Pues, si quieres, puedo limpiar el de tu casa, no pasa nada. Si yo me cago, ¿qué opinarías de mí? ¿Qué pensarías de mí? Pues es normal, ¿no? Todos cagamos. Si no puedes limpiarte, si estás muy cansado, lo que sea, te puedo ayudar, no pasa nada. Puedes ser honesto conmigo. Tú vas para allá bien, o sea, sí, pues sí, ganaste. Le dio puto asco. Bien, me gustó, me gustó. Pero en el fondo sí le dio asco, la mira su cara, güey. Es que está raro que no te dé asco. Pero el amor es que te dé asco y hacerlo aún así. Comer culo. Mi especialidad. Ahora lo voy a esperar así. Hermano, se cree del Team Rocket. Del Yo-Yos. Es como los tíos que se recargan arriba de su pancita. Hola, ¿tú? Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Edad? Soy Nao, tengo 19 años y soy cáncer. Le cagaba que sea cáncer. Está bien, a ver, ¿a qué te dedicas? Soy cantante de una banda. ¿De qué? De rock en español. Ay, pensé que como Julián Álvarez. ¿Te quieres echar algo? Nada más, algo así cortito. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Arenas de un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Bien, bien, ok. Ay, gracias. Paz. ¿Cómo mira para el otro lado? Se cree Michael Jackson. Me gusta esa vibra. Lo único es que siento que ha dejado pasar como a 10 viejas. Es que todo le gusta. Se entiende, se entiende. Lalo. Las mujeres son hermosas, güey. Hola. No las puedo ver, pero ¿cómo están? Bien. ¿Quieren una peda? Yo tengo un depa. Hermano, está ligándose a las que ya eliminó. Ya las ahuyenté. A las lolis. Chavales, estoy ganando. ¿Eh? Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Sara, ¿y tú? ¿Cuántos años tienes? ¿De cuántos me veo? No mames, otro. Pues te ves de unos 15. Tengo 22. No. ¿De cuántos me veo? Qué básico. ¿Te gustan los corridos tumbados? No sé, soy más como de pop y así, pero sí, sí me gustan. ¿Pop? ¿Como Justin Bieber? No, pop en español. ¿Te puedes salir? Le está doliendo, güey. Por dentro le duele ese vato. Espérate. A ti te conozco. De un lado. ¿Cómo te llamas? Noemí. Esa salió en un episodio, ¿qué no? De la adivina a la morra sin papá o adivina quién es la virgen, creo yo. Noemí, sí es cierto, huevo, sí me acuerdo. También me acuerdo de ti. Ay, has de soñar conmigo, cabrona. No, ¿para qué te haces tú? A ver, ¿te gustan los corridos tumbados? Sí o no, acabo de eliminar. ¿Es la morra que se puso a llorar por el exnovio y que la chingada toda rara? Alguien por decirlo mal. No. Me gustan los boleros. Y me gusta mucho los ritmos latinos, como de salón. Salsa, bachata, cumbia. Ah, huevo. No mames, le mama ese güey eso. ¿Cuál es el tuyo? Corridos tumbados. Te lo voy a dejar pasar por ahorita porque respondiste bachata, ¿ok? Tú vas. ¡Pasó! Oh, okay. Así lo tienen que hacer, chavas. Esmérense, por favor. Oh, ¿puedes ponerte ahí? Muchos thank you. ¿Cómo te llamas? Julieta. Parece como tristeza, ¿no? ¿Fuiste Legión Hulk o SDLG? La verdad es que no estuve dentro de ninguna, así que yo digo. Uy. ¿Pero te sabes momos? Sí. Ok, dime uno ahorita, rápido. Tienes hola, rápido, ¿qué onda, uno, hermano? Dos, tres, cuatro. Fuera. Oh, mis lentes de contacto. ¡Sí! ¡Bien! Cae bien la morra, ¿eh? Me gustó, me gustó. Y aparte lo hizo. Sí, es God, es God, es God.
No como el pendejo de Marco que siempre dice hola, ¿qué hace? Cuando le pregunto lo mismo. Es que hola, ¿qué hace? No es un momo. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Rubí. ¿Cuál es tu artista favorito? Soy muy fan de One Direction. Yo los conocí por iCarly. Ok, está bien. ¿Cómo que se sacó de onda? Ese güey de atrás, ¿cómo se ríe? Soy bailarina. No mames, neta, ¿de qué? Ballet. ¿Y no te huelen los pies? Pues sí, pero gajes del oficio. ¿Te vas? No. No, la eliminó. Pégale, pégale al puto. Yo no pedí ser esto. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Qué onda? Bien. ¿Huelo rico o huelo feo, primero que nada? No, hueles muy rico. ¿Sí? A ver tú. No, ¿cómo te explico? Que yo vengo así, de arte dramático, entonces ahí huelen raro. ¿O lo rechazó? Es que viene de la chamba y no quiere que la huelan. ¿Me puedes esperar a la parte de allá? Verga. ¿Cómo, por allá? Sí, para allá. No, o sea, salida, porque te descalifiqué. Puedes ir para... Oh. Sí, perdón, es que yo no pongo las reglas, mija, es que... Está bien. Mira, ¿para qué le sirve esa cruz si va a andar así no, de diablo? No, lo está haciendo bien a la verga. Sí, estoy orgulloso. No, sí. Hermano. Oye, ¿y cuándo empiezan las dinámicas o qué, güey? ¡Mitad del video! No, yo también estoy orgulloso de él. Se metió un perro. No mames, ¿y esa mujer quién es, güey? Está preciosísima la ver. ¡No! 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 No acaba de suceder esto, la virga. Creí que fue una mujer, ¿eh? Creí que fue una mujer 100%. ¿Qué putas madres acaba de pasar? Una fan loca, Alexis. No quiero nada de papeleo del asunto. En esta segunda fase, el Alexis tendrá citas uno a uno con todas las chicas restantes para ver si le gustan y pasan a la última fase, o si no le gustan y quedan eliminadas. Pero hay una sorpresa, y es que nosotros tenemos un teléfono con contacto directo con Alexis y estaremos diciéndole todo el rato qué tiene que hacer. Nuestro objetivo, sabotear sus citas. O quizás ayudarlo. Veamos qué pasa. Ok, quedan 8 chicas y un Alexis. Se me juntó el ganado, bro. Oigan, no quiero asustarlos, ¿vale? Tampoco quiero malinterpretar o malpensar las cosas, pero me acaba de llegar la notificación de que Suarin prendió stream y su título es "Hoy terminamos Piggy Roblox, pero antes un Mario Kart". Hasta donde yo recuerdo estaban pasando Piggy conmigo. La cuestión está en que a mí no me han dicho nada de Roblox ni de Piggy. Si me reemplazaron, no pasa nada. No sería la primera vez. No sé si hay alguna que se arrepiente de estar aquí. En el caso de que si os arrepintáis, es el momento de que se salgan. Okay, ¡sí! Pues ya quedó. El chalán con sus 9 viejas. Ey, que ahora sí ya nos vamos a quedar en llamada, pero nos vamos a mutear. Solo nos vamos a desmutear cuando te querramos decir algo, ¿va? Tienes esquizofrenia, bro. Mátalos a todos. Voy. ¿Qué mierda? ¿Qué para así? Hola, ¿cómo estás? Siéntate, toma asiento, estás en tu casa. ¿Tienes algo que decirme ahorita? Sí. Ya que estás aquí. Yo no vine a ganar. ¿No? ¿Qué haces aquí? Si no, que las otras pierdan. Oh, shit. ¿Ya no es lo mismo? Te tengo una pregunta interesante. ¿Cuál fue la mejor etapa de tu vida? Que tú digas, ay, güey. A los 18 hice examen para entrar a la universidad. No quedé. Entonces me fui a Pachuca. Güey, tú empiezas a decir que a ti te encanta Pachuca, que tú has ido ahí, te encanta ese lugar. Que a mí me encanta Pachuca también. Yo tengo familia ahí. ¿De qué es tu paste favorito? ¿Eh? ¿Tu paste favorito? ¿Qué es paste? No, tengo familia ahí. Yo no soy de ahí, no. Hay una cosa que se llama... ¿Cómo vergas? No vas a ver qué es un paste, cabrón. ¿Chimbo? Es un pollo que se hace como bajo de la tierra. O se entierran los pollos para como una semilla que salgan más pollos. Dile que tú le cocinarías un Jimbo. Sí, yo te cocinaría un Jimbo. Lo cocinamos juntos. Va, pues tú di hora. ¿Hora? ¿Pasó a las semifinales? ¿Pasó? ¿Paco pasó? Sí, sí, pasó a las semifinales. Sí, lo hiciste, wow, pásale por allá. Pendejo. Hola. ¿Qué es Pachucha? Bro, se dice Puchita y es un lugar de México donde yo vivo. ¿Cómo estamos? ¿Bien, tú? Ey, ponte muy romántico, muy, muy sentimental. Tengo una pregunta aquí contigo. A ver. ¿Qué opinas de la Kings League? ¿Esto es sentimental, güey? ¿En serio? 100% necesario. Pudiste aprovecharme de mejor manera, la verdad. ¿Cuál manera? Pues hay más preguntas, muchísimo más divertidas que eso. ¿Segura? Sí, claro. Ok, ¿cada cuándo ovulas? Así para ser más interesante. Sí, tú, ok, tú me lo pediste, yo no voy a decir nada, tú me lo pediste. La tenía que componer y la descompuso más, güey. Te quiero preguntar algo. A ver, pregúntame tú a mí. ¿Te gustan los perros? Sí, últimamente sí me gustan mucho. ¿Entonces me acompañarías a pasear a mis perros? Ah, yo pensé que para comer los perros. Fíjate que, o sea... No, ya, creo que... Es que yo pensé que era para comer los perros, o sea. Dile. Ey, ¿y qué opinas de este perro? Y le enseñas tu culo. ¿Qué opinas de este perro?
A ver, modélame lo mejor porque... Es divertido, es como controlar a alguien. Esto es lo más divertido que he hecho en mi vida. Así te voy a gritar, ¡abre el baño! ¡Abre el baño! Ya todo zurrado, así que prepárate. ¿Qué, güey? Eso tenías que dejármelo a mí. Ya, siguiente, ya fue mucho. Pasaste, sí, bien. Ey, a la ¡no hizo nada! La morra se paró, se sentó y dijo, ¿te gustan los perros? ¡Y pasó! Sima, ponle tu cruz así, cuando hola, se esté sentando, dile, se te vería hermoso esto. Hola, ¿cómo estás? Se te vería hermoso esto. Un día ojalá te lo ganes. Escuché que ya estabas enseñando tu perro a otras. ¿Algo que tengas que decir al respecto? Pues... Ay, no. No, es celosa. No es para ti, Alexis. Vete. No, ve que ella se vaya. ¿Qué te digo? Dile, espérame, es que me entró una llamada importante. A ver. Toromax, sí, soy yo. A ver. Ahorita te marco, ¿no? Es que ando con una muchachona. Ese güey de atrás se ríe por todo, mamón. Aguántame tantito. A mí me gusta que me pongan atención, ¿eh? Pregúntale algo importante y luego te pones a ver el teléfono como si te valiera verga. ¿Qué es lo esencial que buscas en un hombre? Que me ponga atención. Oh, Dios. ¿Qué decías? Perdón, es que me desconcentré. Yo tengo un trastorno de no poner atención a veces, discúlpame. Está envergada, se envergó. Que no juegue, que me ponga atención. Que no tenga un trastorno de no poner atención. Remátala, dile, pero igual eres hermosa, ¿sabes? Así que no pasa nada. Pero te tengo que eliminar, mija, perdón, ¿sabes? Sí, lo siento. Yo quería Pueblo, pero bueno. ¡No! Hola, ¿cómo estás? Hija de su puta madre, güey. ¿Estás? Bien, emocionada por hablar contigo. Al grano, ¿qué prefieres, morenos o güeritos? Morenos, no me gustan güeros. Oh, dile que pareces Selena. ¿Te pareces a Selena un chingo? Aunque sí me lo han dicho, pero creo que por el flequito. ¿Cuál crees que es tu animal espiritual? Yo sería un chihuahua, ¿sí? Así de esos chiquitos, porque estoy chiquita. Y de esos así todos nerviosos. ¿Sabes cuál? ¡Chiquita! Yo la veo más alta que yo. ¿Cuál sería yo? ¿Cuál? ¿Quieres que te enseñe? A ver. Watch it. Mi animal espiritual sería un gorila. A ver. Y yo pollo como uno, nada más quiero. Ok. Pero también puedo hacer como un chihuahua. Soy un gorila que se come el chihuahua. ¿Alguna vez has pensado en ser actor? ¿Tienes madera para eso? Yo te recomiendo que... Sí. ¿Qué estás insinuando? No te creas, mija, ok, pasa. Es difícil de ver, Es difícil de ver. Pasaste la prueba, sí. Ey, dame un abrazo antes de que te vayas. Pero dame un abrazo antes de que te vayas, por favor. Sí, claro. Lo hiciste bien. The Rizzler of Oz, man. Va, mira, ¿qué te parece esta idea, Alexis, con la siguiente? Como que te sacas la chamarra y dices, mira, te la presto, y se la pones en la cara. Y así se la dejas toda la entrevista y cada que se la quiera quitar, le dices, no, así quédate. Hola, ¿cómo estás? ¡Puta madre, no! No, y así trátala bonito, Alexis. ¿Puedo hablar yo con ella? Te tengo una pregunta, a ver. ¿O me quieres preguntar algo tú a mí antes? Yo primero. Alexis, soy yo, Pablo. ¿Qué es lo más bonito que has hecho por una persona? Solo dile qué quieres. ¿Cómo? ¿Qué es lo más bonito que has hecho por una persona? Es que me desconcentré, pendejo. Ya no se acuerda qué quiere, güey. He manchado mi nombre y he dicho que le he dado sustancias. Oh, ok. ¿Tú? Yo soy mucho de ayudar a los... Suena un poco funable eso, ¿no? lo que acaba de decir. Animales. O sea, soy como muy fan de los gatos y todo ese rollo. ¿Qué opinas de Fernanfloo? ¿Lo conoces primero que nada? No. Dile que te mama su sonrisa, güey. Me mama tu sonrisa. Ten, alguien téngalo. Ay, le colgué. ¡Puta madre! La le dije que me mamaba su sonrisa y lo mandé solo. Y ya quedó. Es un pajarito que saltó, güey. Ok, tú vas. Sí, vas, pásale. No pudo solo. No necesitaba, cabrones. A ver, ¿puedo hacer una pausa? Ay, no se amontonen porque a veces, pues sí, güey, tardó mucho en decírmelo, la verga. Fue culpa del pueblo, güey, es que no sabe hablar. No sé hablar, perdón. Le dio ansiedad a pueblo. Dice que no le vuelvas a hablar, güey. Pásamelo en la siguiente ronda. Hola. Hola. Hola, Alexis. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Soy Pablo. Hola, ¿cómo estás? Hola, siéntate. Sálvame bien. Te digo, las rodillas. ¿Y le tapan? ¿Se le veía? Te tengo una pregunta, a ver. Antes yo te tengo una a ti. ¿Serías capaz de ir a mis conciertos así con una playera, con mi cara acá que tenga mi nombre? Sí, yo me la quito y digo, sí, sí. Yo iría hasta el psicólogo por ti. Va, te toca. ¡Le gustó! ¡Le mamó!
¡Sí, cabrón! Sí. Si tú un día de la nada entras así a mi cuarto, digamos que ya somos pareja, entras a mi cuarto, yo estoy así en un espejo quitándome los pelos del llamamoscas, pero ves como que todo, o sea, sientes que puedes que entrar al hoyo del forno y ¡wow! ¿Qué haces? ¿Te agüitas? ¿Me ayudas? ¿O te vas? ¿Cuál de esas tres eliges? Pues te ayudo, obviamente. De todas formas, si ya fuéramos pareja, ya te lo habría visto. ¿Pero lo hubieras picado? Si quisieras. ¿Qué opinas de eso tú, a ver? Pues a mí me gusta experimentar. Yo digo, yo jalo pa' todo. Pero si no quieres, yo no toco nada. A ver, méteme unos vergazos. ¿Me puedes dar un golpe? ¿Te molesta? Claro, claro, a pero ver. ¿Con huevos o despacito? Con huevos. No hay pedo, sí. ¿En serio? ¿No me lo van a cobrar? No, no te lo cobran, ya estoy bien jodido. Que te lo a ver. Ok, a ver. ¡Uy, no, ya me voy! Pero sin funas ni denuncias, ¿ok? No, va. Yo te defiendo. No sobaste. Ah. No, ¿cómo crees? Sí, ¿cómo? Pues yo. Sí, obvio, siéntate, sit down. Ok, tú vas, tú pasaste. Yeah, ya. Esa morra se ve bien buena onda, güey. Así como, no sé, se ve como que molestona, güey. Ahora, está pasando a todas, creo. Dile que ya elimine a una. A una que veas que no te guste, le preguntas cuál es tu color favorito y la sacas. Una pregunta que me quieres hacer. ¿Cómo se dice? Sí, ya en inglés. No sé. Te tengo yo mejor otra pregunta. ¿Cuál es tu color favorito? Depende para qué. Espérate, morro. Tenía un remate. Ella iba a decir un remate o algo. Salte. ¿Por qué? ¡Ay, oh, mi vida! Come on. No, tranqui, no, ya pasó. El bebé ya tranqui. Es para allá. Mira, tranqui. Ahí te vas para allá. Se pasó de verga. Se pasó de verga. No pensé que allá, se iba a sentir así de mal. Yo también me sentí mal. Lo hizo muy bien. Le está doliendo a la verga. Nada más hice la pregunta, güey. A nosotros también nos dolió Alexis. Hola, ¿cómo estás? Ahí quédate. Es la morra tuya. Me gusta cómo te ves desde aquí. ¿Algo que me quieras preguntar? Ok, si un día queremos caldear, ¿a dónde me llevarías? Caldear, weón. Qué palabra más corriente. No lo sé. ¿De qué tipo de planes eres? ¿Te gusta jugar billar? No, no sé jugarlo. Lo siento. Creo que yo me retiro, amigo. No hizo nada, ¿eh? Dile, regresa acá. Dile, vuelve aquí, por favor. ¿Cómo vas, mi amor? ¿Hay unas viejas? No, ando bien. Oye, te pasaste de verga con tristeza. ¿Cómo que contra? ¿Todavía tienes preguntas? Sí, tengo un chingo. Saca así lo mejor que tengas ahorita, la verga. Pero dale, si quieres dale y elimina dos en verguiza. Acábalo, cabrón. Acábalo, cabrón. Me dijeron los dioses que tengo que sacar a dos de ustedes. Yo no pongo las reglas, sí las pongo yo, pero pues no quiero decir. ¿Les parece si les hago una pregunta? Pero así de que pregunta en corto de que así, volando, please. ¿Por qué se cerraron el teléfono? Ah, ¿la marca o qué? ¿Qué dijiste? Yo no me ando con juegos, así que por favor, discúlpame, pero fue por tu culpa. Entonces. Agarra todas y baila bachata con todas y a ver cuál tiene más ritmo. ¡Huevón, la de suéter! ¡No! ¡La de suéter! ¿Cómo bailaba bachata, güey? Ok, vas para afuera, mija. Lo siento, perdón. En esta última fase, el Alexis le hará algunas preguntas a las chicas restantes para decidir con cuál de ellas se queda. Chicos, ¿quién ganará? A ver, mijas, ¿cómo se sienten ya en la semifinal con el gran Bobby? Un honor. Confiada, aquí venimos a ganar. Ya ganamos, amiga. Yo creo que la más chingona, desde mi punto de vista, es la de negro. Porque se ve que aguanta carrilla, güey. Se ve que si tú la molestas, la morra te va a volver a molestar. Y se ve divertida, güey. Yo siento que eso es lo más chingón. Haces lo que importa. Alguien de aquí. La rubia apenas se ha dado indicios de cómo es ella porque el Alexis le pregunta pura mamada y la pasa y ya está, no se sabe nada. Y la de en medio, no sé, mi mente la omitió automáticamente. Pero la tercera se ve que es divertida. ¿Sabe qué es la OneCoin? Iniciamos contigo. Sí, son unos youtubers. Me dio mucha risa un video que hicieron de adivina el gay y adivina la niña sin papá. Oye, a mí me dijo que no nos conocía. Un colectivo de artistas. Se lo acaba de decir alguien, cuidado. Artistas y de creadores de contenido. La diferencia. Y justo los conocí por un video que hicieron sobre de adivinar quién sí era virgen. Y no sé, me encantó. Es que como la primera supo, ya las demás saben también. Pues unos güeyes que están bien cagados, son buen ruido de fondo, me dan mucha risa. Me gustó el de adivina el virgen. Ella realmente no sabía. Ok, dieron buenas respuestas. Que pregunta cuáles son sus favoritos, aparte de Alexis. ¿Quién es su favorito de la OneCoin sin contarme? No vas a ver, ahí es donde. Pero empieza. O sea, no le preguntes a la rubia. La rubia quizás sí ya se enteró. Empieza por la derecha. Así. Sí. El camarógrafo. El pa.
La Sofi. Ay. No es cierto, bien. No me acuerdo su nombre, pero es el güey español. El que gritó. Creo que están hablando de mí, ¿no? Yo creo que te creen antes a ti que eres español que a mí. Le echaron ganas. Ustedes dos. Tú, No me acuerdo de su nombre. Baneada por Bobby. Para allá, por favor. ¿Ya me sacaste? Sí, es que dijiste una respuesta bien pata. Como de, son unos youtubers. No, o sea, son dioses. Pero vengo por ti, no vengo por ellos. Pero son mis cuates. A mí me gusta compartir. ¿Sabes qué? Va, estás bien, pendejo. Bye. ¡Qué puto, güey! ¿Ustedes me hablarían así? Ah, depende. ¿Te gusta? ¿Ves? Esa morra así le sabe. O sea, está como cagada, como... Muy buenísimo. ¿Quién de ustedes dos tiene las amigas más chidas para mis amigos? Ah, yo. Son actrices también. Pues las mías son todo lo que quieras. Dile, ¿y si hay uno para uno gay? Ya les valió verga el vídeo, ya solo quieren ligar estos cabrones. Nos vale verga Alexis. Sí, ya les valió verga Alexis. Aquí ganamos, ganamos todos. ¿Alguien me puede recitar un poema? Me encantan los poemas. Qué bonitos ojos tienes. No. Subiste como... Mesero, traiga champán, que quiero complacer a las morras de atrás. Ya me vieron al bailar, con el paso que traigo, logro apantallar. Algo bien. Esa de fuerza rígida, ¿no? ¡Ya acaba el video! Yo elijo... ¡A ninguna de las dos! Entre nosotras. Lo que quería era chingar a mi madre hoy. A caldear allá porque aquí es baneable. Ninguna de las 21, baby. Watch 'em. ¿Hay unas morras en Tijuana? Ay, güey, ira. Shh. Tío, no se entiende tu foto, no se entiende tu foto. Tápate la cara para que enfoque. Ahí. No, ya, acaba en el video, güey, ya. Esto es lo que me ando comiendo en Tijuana. A la verga. En honor a su novia, porque pues es buen pedo que nos permite usar a su novio así. Morritas, suban sus estándares, please. Y nos vemos en otro episodio. Que pase el desgraciado. Ay, güey. Yo siento que debe coger como mono ese güey. Un cabrón me puso, tú te vas a morir por cabrón. ¿Está bien? ¿Está bien? Por puto, ¿cómo la ves? Thank you.